Bienvenidos a CryptoCarnes. Este video se tratará acerca de Enemy Metal, otro juego Play to Earn que les traemos a ustedes para que lo conozcan y valoren si puede o no ser un buen prospecto para los juegos que ya están siguiendo o jugando. Aquí les vamos a hablar de lo que trata Enemy Metal y de la misma forma podrán notar cómo abrimos uno de los Diamond Packs que CryptoCarnes logró conseguir en la venta inaugural de Enemy Metal. Sin más, empecemos con el video. Enemy Metal comenzó su venta el pasado 4 de agosto a las 12 del mediodía de la Ciudad de México. Desafortunadamente, después de 10 minutos la venta se cayó y pocos fuimos los que alcanzamos a comprar Diamond Packs. Los Diamond Packs en total se vendieron 500, los Gold 5000, mientras que los Silver Basic solamente se vendieron 10.000 unidades. Al día de hoy, los Diamond Pack ya están agotados, al igual que los Gold Pack. Lo único que puedes conseguir en estos momentos todavía son los Basic Pack, y te recomendamos que si tienes la oportunidad de hacerlo, te prepares al menos con uno o dos paquetes. Recuerda que necesitarás de estos paquetes para comenzar tu aventura en Enemy Metal. Cada uno de estos paquetes en sí contiene 5 cartas, comúnmente en especial una aeronave y 4 accesorios dependiendo del modelo del paquete que compres. Nuestra aventura comienza básicamente con esos 3 planetas: Glaceus, el planeta del hielo, Aureus, que viene siendo nuestro planeta o el más parecido similar a la Tierra, e Ignis, el planeta del fuego, los cuales están en una eterna batalla por salvar sus vidas en contra de Arcana, ya que en Arcana se ha situado lo que viene siendo el enemigo principal de Enemy Metal. En la etapa de fundación es donde nos encontramos en estos momentos en el roadmap de Enemy Metal. Como lo comentamos, el primer paso de esta fundación fue vender los packs, con los cuales empezaremos a construir lo que viene siendo el universo de Enemy Metal. Ya te presentamos a lo que viene siendo el enemigo principal y también a los aliados, pero ahondemos un poco más en lo que viene siendo la base de Enemy Metal. Como lo comentamos, Enemy Metal está dentro de la blockchain y básicamente ha escogido a Flow como su centro para la economía. Este juego básicamente está basado en conseguir NFTs por medio de las cartas que se compran, de las cuales después podrás tradear o intercambiar de persona a persona. Después de eso, como lo indica básicamente el roadmap, la idea de tener las cartas es poder construir minas, de las cuales vas a poder sacar diferentes nutrientes o minerales para ayudar a crecer tu arsenal. Sin olvidar que también vas a poder crear lo que se llaman starports, los cuales son lugares que se necesitarán para completar misiones, así como descubrir nuevos lugares, en específico planetas, los cuales serán representados en cartas. Como ya te lo habrás imaginado, el primer paso o el primer step de lo que viene siendo Enemy Metal es el tradeo o intercambio de cartas. El paso 1 es comprarlo, el paso 2 es que combinando varias hagas un upgrade de tus cartas, y el tercer paso es construir esas minas para tener los starports. De ahí, obviamente, lo que te ofrecen ellos es que en un futuro, cuantas más cartas se hagan, se van a quemar algunas para subir el valor de estas. Lo volvemos a repetir, primero es empezar con las cartas, comprando aquellas cartas en la etapa de fundación, de ahí obviamente el intercambio de cartas, luego la actualización o el upgrading, y por fin combinar todas para poder comprar tus minas. Es correcto, repetimos esta etapa. Básicamente se concentra en coleccionar cartas para llegar a construir tus minas y, como lo dice ahí, crear NFTs totalmente nuevos. De ahí, básicamente ya nos iríamos a lo que viene siendo el diseño del juego en 3D, donde ya podemos hacer batallas contra lo que viene siendo el sistema, o bien se espera que estas batallas puedan ser PvP, que quiere decir que es persona versus persona. Es importante que entiendas que Enemy Metal no tiene un token como lo tienen otros juegos de liquidez. En este caso se va a manejar totalmente por los NFTs que vienen siendo las cartas y los NFTs que vas a crear con el avance del juego. Estos básicamente los vas a poder vender, entonces todo se basa en los NFTs. En un futuro se espera que obviamente con la evolución del juego, Enemy Metal sí meta un token, pero por ahorita no está en sus planes. Algo de lo más importante que se espera de Enemy Metal en el futuro, en primera instancia, son las creaciones de modelos en 3D. En este caso vas a poder conseguir las partes y formar los aviones como tú quieras. Y de ahí, como ya lo habíamos dicho, lo que viene siendo el juego arcade o el juego en 3D, el cual, si te das cuenta, en los mapas que te estamos enseñando, estará diseñado bajo una esfera,
en donde no te puedes esconder, sino al contrario, tienes que formar una estrategia muy directa para poder vencer a los enemigos. Realmente la estructura que tienen pensado y los videos que han soltado en su propia página llaman muchísimo la atención. Ahora sí, como dijimos, te daremos el tutorial para hacer tu compra en Enemy Metal. Básicamente en la página principal podrás ver que están los 3 packs y el botón de Buy Now. El que quieras le das clic en Buy Now, vas a entrar al proceso y de ahí, básicamente después de haber procesado los pagos, encontrarás tu paquete dentro de tu profile. Recuerda que este pago lo pudiste haber hecho con Flow, Google Pay, tarjeta de crédito o Apple Pay. Como puedes ver aquí ya nos indica que tenemos un paquete y lo que sigue ahorita y te vamos a enseñar es a verificar cómo está tu pago. Te vas a Orders y ahí puedes ver las órdenes que tú metiste. Si te das cuenta, aquí nosotros metimos una orden para un Gold Pack, el cual expiró, y después el Diamond Pack, el cual fue entregado. De la misma forma, en la campana de notificaciones te aparecerá todo tu historial, desde el momento en que hiciste el pago, cuando ya se confirmó, y te avisan cuando tu paquete ya está disponible dentro de tu profile para poder abrirlo. Ahora sí, nos vamos a My Packs, y ahí básicamente vamos a ver los detalles del paquete. Si nos damos cuenta, el número de ID aparece en la parte de arriba, More Details en la parte de abajo, le vamos a dar clic y ahí aparece. Básicamente recibimos el ID 112B500 y de la misma forma te explica que este Diamond Pack solamente se vendió en la etapa de fundación y que te garantiza tener cartas raras así como una legendaria. Le vamos a dar clic en un Seal Pack para que todos disfrutemos de este sobre. Aquí te indica, una vez que abres el paquete, no podrás venderlo como paquete, sino como carta sola. ¿Estás seguro? Le vamos a dar que sí, porque vamos a disfrutarlo. Una vez que le das yes, básicamente hay que esperar, y como ves aparece el anuncio que dice un selling pack o abriendo paquete. Una vez que el paquete quede abierto, te avisaremos, toma en cuenta que puede tardar un poco, y te verificaremos cuando esté listo para que lo puedas abrir al 100%. Hay que destacar que lo que viene siendo el Diamond Pack tiene un diseño increíblemente único. Se ve genial, parece tal cual como un sobre de la vida real dentro de una cajita de vidrio. Realmente les recomendamos que si todavía pueden conseguir alguna de estas tarjetas, alguno de estos paquetes, vayan y lo hagan. Se dan cuenta de la parte izquierda, le señalamos como dice un selling porque también lo está haciendo en el background y no debe de tardar mucho ya que fuimos de los pocos que alcanzaron en la primera venta del primer Enemy Metal. Se dan cuenta que aparece Open Pack. Aquí también ya nos indica Your Pack is ready to open. Básicamente tu paquete está listo para ser abierto. Vamos a darle clic en Open Pack y vamos a ver qué tarjetas nos dieron. Damos clic en Open Pack y crucemos los dedos que sean buenas cartas. La verdad, lo que vienen siendo las gráficas están impresionantes. Nos dieron las 5 cartas y básicamente van abriendo una por una. Podemos ver que nos tocaron 2 de Glaceus, el Dragonfly. También podemos ver que nos tocó de Aureus, el Oldtimer. Y 2 comunes, en este caso Glaceus como planeta e Ignis. Realmente las tarjetas están increíbles. Vamos a darle clic en More Details para conocerlas, para ver si nos tocó alguna limitada o alguna rara. Recuerden que en todos los paquetes Diamond están garantizados que te debe de tocar tarjetas raras. Dándole clic a More Details, básicamente indica que esta es una carta de Enemy Metal Foundation con ID 17287. Es una tarjeta tipo Diamond. Al parecer es una tarjeta limitada. En la segunda nos aparece también el mismo número. Aparece también, dense cuenta de cuándo se compró, es muy importante. Y sí, comparándola con la tarjeta anterior, sí nos tocó el mismo número, 17287. Ahí habrá que checar con ellos si tienen el mismo número o hay un glitch, porque a lo mejor una es tarjeta número 17 y la otra tarjeta número 18. En lo que viene siendo la tarjeta Oldtimer, tenemos la 12D541 y ahí nos indica que es una tarjeta de oro. Y las demás, como ya les dijimos, son tarjetas comunes. Básicamente tenemos a Glaceus, si se dan cuenta el número de tarjetas son más. Nos tocó la 30D3000 y tantos. Y igual, ahí te indica que es una tarjeta común.
Finalmente tenemos lo que viene siendo Ignis, que igual nos tocó la número 33 de 3000 y tantos. Se indica que es común y ahí será lo que viene siendo el paquete. Realmente están impresionantes y no podemos esperar a ver cuál es el siguiente paso de Enemy Metal. Con esto básicamente cerramos el video de Enemy Metal, donde pudieron ver cómo comprar una carta y cómo abrirlas, así como el tipo de cartas. De verdad, les recomendamos mucho este juego ya que está en la etapa inicial. Recuerden, todavía no tiene un token de liquidez como los demás juegos. Se concentra completamente en la compra de NFTs y en la venta de los mismos. Está todavía en lo que podemos llamar alfa, pero es una buena oportunidad. Sin más, como decimos aquí, nos vemos en la carnita asada.